Domingo, 18. 6 de agosto, fiesta, la transfiguración del Señor. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 96. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra, mucho más en alto que los dioses. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración, mi experiencia del amor de Dios. Dios mío, tú eres mi Dios,
en quien yo espero siempre y a quien yo busco cada día y en cada momento. Yo espero con alegría e ilusión buscarte cada mañana al despertar, para encontrarme contigo y compartirte todo lo que hay en mí y en mi vida. Yo quiero participarte de todo lo que me sucede y darte a conocer, aunque sé que ya lo sabes, todos mis anhelos y mis sentimientos. También quiero darte mi corazón y pedirte que tú te adueñes de mi alma y que se realice todo en mi vida según sea tu perfecta y sabia voluntad. Yo te doy gracias por darme esta fe en tu amor y en tus cuidados que me permite no tener miedo, pues yo siempre tengo la seguridad de que tú estás conmigo, de que eres mi mayor bien y mi absoluto refugio. Alabado seas tú, oh mi Dios, tu presencia y tu santo nombre, porque eres grande y todopoderoso, más allá de mi entendimiento. Quiero seguir siendo una criatura tuya, agradable a tus ojos. Por eso te pido que me concedas discernimiento, para saber elegir el mejor camino entre tantos que se me presentan en la vida. Te pido nos des a todos tus hijos el valor, la constancia y la entrega para vivir el día a día, confiando en que por más difícil que sea cualquier situación que nos corresponda enfrentar, por más doloroso que sea ese diagnóstico médico, por más larga que sea la espera por esa oportunidad o solución de algún desafío o problema, tú nos llevas de la mano y tu presencia nos da paz, nos tranquiliza. Pasa tu bendita e infalible mano sanadora sobre los que padecen o sufren de alguna enfermedad, ya sea en el cuerpo o del alma. Concédeme un buen y bendecido día. Yo tengo la certeza de que tú estás y estarás conmigo siempre, cuidando de mí así como de todos mis asuntos que te pertenecen. Hoy y siempre puedo decir con gozo y alegría que gracias a ti yo estoy aquí y tú eres quien me ha ayudado siempre, aquí y allá, cada día y siempre. No permitas, Señor, que yo me vaya de tu lado. Amén.